Esta es una noche más de conquista, de ceremonia, de crecimiento de Renovación Tumbesina. Y como es parte del escudo que usa la familia Renovación Tumbesina, quiero empezar dándole gracias a nuestro divino Creador por las bendiciones que nos brinda, por la posibilidad de continuar avanzando, la posibilidad de continuar creciendo. Y solo a Él se lo debemos, porque nosotros planificamos, pero Él decide. Recuerden eso siempre. Nosotros los que estamos en Renovación Tumbesina tenemos un pensamiento y un sentimiento. Ese pensamiento y ese sentimiento está alineado a lo que significa la calidad de vida, a darle al prójimo lo que se merece, a darle lo que tenemos, no lo que nos sobra, a dar todo de nosotros para lograr una verdadera transformación en esta gran ciudad que es la ciudad de Tumbes. Es cierto, hay una resolución que dice por ahora que no hemos cumplido determinados requisitos para estar inscritos como candidatos, pero el procedimiento electoral establece que el jurado electoral especial de Tumbes es la primera instancia y el jurado nacional de elecciones es la segunda instancia. Y como bien lo dijo aquí el amigo Nicolás Lojas, en la segunda instancia incluso hay la posibilidad del informe oral, donde vamos a poder conversar con los magistrados para que ellos nos pregunten y poderles mostrar todo el caudal probatorio que tenemos para decirle que aquí la llave ha hecho las cosas bien. Decirnos que nuestro comité electoral no está vigente es decirnos que las inscripciones que tenemos en el ROP no existen o fueran falsas, y eso es una equivocación por decirlo menos. Decirnos que nuestro reglamento, nuestra modificación al reglamento electoral es una equivocación, es también parte de una interpretación equivocada. Pero eso dejémoslo para la parte legal, eso dejémoslo para discutirlo, y lo estamos haciendo el día de hoy. Les informo, hemos presentado la apelación ya al equipo legal. El equipo legal desde el día viernes ha estado reunido tratando de buscar la mejor forma de explicar todos los medios probatorios que tenemos para acreditar que Renovación Tumbesina, desde su nacimiento, siempre respetó las normas, respetó los estatutos, respetó la ley. Y si en algún momento hizo algo que aparentemente no está dentro del estatuto, había también una forma legal para comportarse de esa forma. Y eso es lo que no se ha entendido. Aquí el pueblo tumbesino siempre ha visto a Renovación Tumbesina hacer todas sus juramentaciones, hacer su democracia interna. Aquí ha estado, para el público completo, personal de la OMPE fiscalizándonos. Somos una organización ejemplo en esta ciudad. Y no se puede decir que no vamos a un proceso electoral simple y llanamente por una interpretación equivocada. Así que yo les quiero pedir la tranquilidad del caso a ustedes. Sí les quiero decir, no desmayemos en este momento después de la apelación. Esto lo tienen que llevar a la ciudad de Lima, y en la ciudad de Lima vamos a estar al frente. Yo les voy a pedir a ustedes licencia, permiso. El candidato se va porque me transformo en abogado, y a defender la causa, que es la causa de Renovación Tumbesina. Es la causa. Llegamos, llevo más de 20 años ganándome los frijoles de abogado, así que algo conozco de abogado. Y además de eso, estamos con un gran equipo en el que me acompaña Nicolás Lojas y otro grupo de personas más destinadas a lo que significa la defensa judicial. Y decirles a ustedes que conocemos el derecho, decirles a ustedes que estas pruebas son importantes, porque vamos a ir a gobernar una municipalidad con mucho problema. Vamos a ir a gobernar una municipalidad con graves problemas financieros, con graves problemas personales. Vamos a gobernar una ciudad que tiene un gran grado de postergación. Vamos a gobernar una ciudad donde falta agua, donde falta desagüe, donde falta mercado, donde falta transporte, donde hace falta calidad de vida. Y para eso nos está preparando Dios, para esas grandes contiendas, y tomar las decisiones adecuadas y ir por el lado adecuado, por la planificación, siempre pensando fundamentalmente en servir a las grandes mayorías. Para eso Dios nos está preparando, y para eso estamos aquí en Renovación Tumbesina. Hoy, gracias a Dios,
está mi padre ya conmigo, estaba en Lima, mi madre y mi padre. Viejito, por favor, acompáñame un ratito, vete para acá adelante. Mi viejo está conmigo, ya vino. Él dice, estoy faltando yo para empezar la lucha, así que él ha venido, de hecho, se ha puesto al orden y está acá con nosotros. Como los viejos tiempos, si quieren meter conmigo, aquí estoy yo para defenderlo. También ha venido a defenderme como en los viejos tiempos, está mi viejo a mi lado, mi madre, mi padre, la mujer que me acompaña y toda la fortaleza que tengo el día de hoy, lo digo por mis hijos, por mi hija que está aquí, por lo que tengo en Lima. Tumbes necesita de gente como nosotros, y nosotros necesitamos de esta gran ciudad. Yo quiero terminar esta noche diciéndoles a ustedes dos cosas fundamentales. Quiero que cada uno de ustedes, cuando eleve su plegaria a Dios, nos tenga en sus oraciones. Nos tenga en sus oraciones para que Dios permita que la capacidad profesional que tenemos los abogados de Renovación Tumbesina esté al máximo. Se dé en la mayor magnitud y de la mejor forma para hacer entender que lo que estamos buscando es una posibilidad de participar en un proceso electoral, porque somos parte de una organización que ha hecho, no hoy, no este proceso electoral, ni el de ayer, ni el de anteayer, siempre ha hecho las cosas bien y ya muestra que ha dado eso para la historia. Solo les quiero decir una de las tantas cosas, parte de este jurado electoral especial también estuvo el anterior proceso electoral especial, o sea, uno de esos tres magistrados ya estuvo anteriormente y anteriormente nos sacó una resolución en los que nos admitió. ¿Y ahora por qué no? Y ahora, ¿por qué no si las normas son las mismas? Y ahora, ¿por qué no si los procedimientos han sido los mismos? Así que, amigos de Renovación Tumbesina, ténganlos en nuestras oraciones. No desmayen a seguir caminando, a seguir conquistando, a seguir pintando paredes que nos dan, a seguir haciendo conversatorios, a seguir llevando el mensaje, porque aquí hay líderes, aquí están los candidatos a regidores, aquí están los líderes en las distintas zonas, aquí está el pueblo de Tumbes, porque cada uno de ustedes es un líder, porque Renovación el pueblo de Tumbes va a marcar la llave, no solo por Jimmy Silva, fundamentalmente va a marcar la llave por cada uno de ustedes. Un aplauso. Vamos a llevar el cántico, vamos a ir con...